probablemente es el mundo Android. Cansados del trabajo, de las clases, de Jen, hoy vamos a ver un extraordinario juego de disparos. Ya saben que su Senpai Alex siempre viene con geniales juegos de estreno, así que vamos a llegar a esos 5000 likes en este día para asegurar el video del día de mañana. Y por supuesto, para los nuevos no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue sin falta todos los nuevos videos que suba. Ahora sí, ¡arrancamos! Este juego es Tom Clancy Shadowbreak, y supongo que es el nombre del soldado que vamos a controlar, porque no creo que sea el nombre de su marido. Es decir, no creo que sea el nombre de su mejor amigo. ¡Siguiente! En el game serás un supremo sniper encargado de aniquilar sigilosamente a las oleadas enemigas para obtener el triunfo de tu equipo. Es decir, serás lo que comúnmente se conoce como camper de mierda, encargado de darle bala a todos los paisanos que veas, sean amigos o enemigos. Y si escuchaste bien, dije también a los aliados. Hasta la vista, baby. En estos tiempos ya no hay como confiar ni en tus camaradas, pero en fin. El objetivo de tu misión es controlar las bases enemigas, por lo cual deberás replegar a tus mercenarios presionando las tarjetas de cada soldado. Todo muy sencillo, ¿verdad? Pero ya te quiero ver en los niveles superiores donde te salen muchos rivales snipers, soldados con metralletas, y si no tienes mejorado tu personaje ya valiste. Bueno, solo tengo algo que decir. ¡Puto viejo de métodos, chingas a tu madre! En el mapa cuentas con el muy útil mapa para divisar a tus contrincantes, en donde se observa como puntos anaranjados a los soldados y como carpas las bases que debemos destruir para ganar la partida. Para enviar a cada mercenario tuyo debes esperar a que se cargue un cierto número de barras de poder, y esto varía respecto a la fuerza de cada soldado. O sea, si quieres enviar a Rambo debes esperarte un buen tiempo, y si quieres enviar a todopoderoso y invencible Chuck Norris, pues ni se diga. Son muy importantes las mejoras en tu rifle francotirador, puesto que de eso depende el número de balas que puedes tener en la recámara o el daño que cada disparo puede hacer a tus enemigos. Al inicio tendrás la opción de elegir a tu personaje entre algunas nacionalidades como estadounidense, ruso, español, japochino, sueco, entre otras, además del sexo del guerrero, y la respuesta no es todos los días. Unas fascinantes misiones lo hacen un gran esogen que debes descargar. Te recuerdo que este juego lo encuentras como siempre en el link al final de la descripción, o igualmente aquí arriba te estaré dejando el link de mi blog con el juego, así que dale click. Te comento que en mi canal de gameplays subo grandiosos gameplays de los mejores juegos Android, así que corred a verlos. Y no olvides suscribirte también a ese canal, que subo divertidos videos diarios. Bueno, hasta aquí el video de este día. Y mientras ser parte de esta grandiosa comunidad que es la número 1 de juegos, así que suscríbete a este canal de Alex Paul y a mi canal de gameplays. No olvides apoyar con tu mega like para más videos de mejores juegos. Sígueme en mis suculentas redes sexuales de Facebook, Twitter y Google Más de Android Legacy. Y si no quieres perderte ningún video nuevo de esta grandiosa comunidad, te invito a que actives la campanita de YouTube en este canal de Alex Paul. Ahora sí, cuídense mucho, androides, y nos vemos el siguiente día. Adiós.